anymore. It's non-alcoholic. What is this? Coffee. With the tonic. Coffee with tonic. Tonic. Esto so es café con tónica ya hecho en una botella. Impresionante. Sí, sí. Es para salud, amigo. Tú tienes mi corazón. Wow, so, gracias. How you doing? Like, you take water, you take your cold brew coffee from Ethiopia, put it together, infused by bergamot peel, by quinine, which is the main ingredient for tonics, and then you charge it with CO2. And we are only one hotel in the UK which has those bottles. Y como puedes ver aquí, estamos en el bar americano al Hotel de Savoy en Londres, que fue uno de los sitios donde se hacía cócteles, bueno, de lo más alto nivel del mundo. Y lo que, la persona que se nos está sirviendo es Martin Hudak de Eslovaquia, y él este año por segunda vez ha quedado segundo en el campeonato mundial de coctelería con café o Coffee and Good Spirits. Y también para mí es muy importante entender de que cuando más el sector de café se puede acercar a otros sectores dentro de la gastronomía, como puede ser la cocina o como puede ser en este caso la coctelería, más probable va a ser que entre de estos profesionales cada vez más van a poder apreciar el café de especialidad, bueno, para poder juntarlos con quizás otros ingredientes y para tomarlo cada vez un poco más en serio. Entonces, bueno, os dejo para que puedas ver cómo es el arte de la coctelería y realmente nada más mirar a Martín puedes disfrutar de bueno, todos los movimientos y todo lo que hace. Por eso os dejo aquí y nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo. Well, I'm nervous, yeah? For the Spanish national TV here. Okay. Buen barista, buen coctelero y buen café.